Nacho Rodríguez ahora sí no se cayó nada. 7 meses que no puede ingresar al Perú y dijo algo que Yahaira Plasencia debe escuchar muy bien. Ay, no, ay, le echó no. la culpa. Vamos a verlo. Atención, Yahaira, porque uno de tus ex salientes, el chileno guapo Pancho Rodríguez, confirmó que no quiere saber nada, pero nada de ti. ¿Qué? ¿No te metiste con la mujer equivocada? Sí, sí. Y es que el modelo reveló en el programa de Lady Guillén que la mujer le ha insistido para conversar e incluso le ha escrito en reiteradas ocasiones. ¡Ah, su yaja, pero qué intensa resultaste! Por lo que Pancho no tuvo más alternativa que bloquearla y dejarle en claro que no quiere saber nada de ella. Le puse: la última persona de la que quiero saber cuando llegue a Perú eres tú. Te agradecería que no me vuelvas a enviar ningún tipo de saludo, ni buenos deseos, ni nada. Muchas gracias. ¿Y por qué no quieres volver a verlo? Porque me mintió, vos. Pero eso no es todo, porque Panchito se sintió muy decepcionado de su ex saliente cuando se enteró que supuestamente estaba saliendo con él y un ex congresista. Creí en ella, vos. Siempre creí en ella. Pero terminó siendo que me vio la cara a mí y a este ex congresista, vos. Finalmente el chileno dejó entrever que un ex congresista estaría detrás de su salida del Perú, pues no le habría gustado que él sea relacionado con una de las mujeres con las que habría estado saliendo. ¿La certeza de que influyó en que tú no regresaras al país? Sí, pues, él habló con el en ese entonces ministro del Interior. Y ahí ya todo el círculo de migraciones adentro. Esta chica ni siquiera era la... Ya te creo que hubiese sido la esposa de este ex congresista, pero no, estaban saliendo. Fuertes acusaciones, porque ayer el ex congresista Paul García, que al parecer el que se indicaban como el culpable de todo esto, ha negado cualquier vínculo con Yahaira y que incluso dice que hace más de un año él tiene pareja. Eso muy extraño, todo lo que está sucediendo. Ahora, ¿no? bien raro, ¿no? Bien fuerte como para que diga que algo así tan grande a niveles de ministros y todos esté manejando de esta manera porque alguien... según lo que él dice, un congresista quería salir con Yahaira, no sé qué tal. No, salía con salía los dos al mismo tiempo. También, pero él se refiere a la salida que hacía con el congresista, pero a tanto nivel. ¿A tanto nivel? Qué pena, bueno, de verdad, que las cosas políticas se mezclen con estas situaciones y este muchacho no puede entrar, y habiendo tanto delincuente que ya no tendría que estar acá. Suerte para Pancho, para que pronto pueda llegar. Son 7 meses que no está en Perú. Pero bueno, acompáñeme por acá. A ver, vamos, ¿a dónde vamos? De lunes